Gracias por mirar Tocoa Colón 504. Suscríbanse, denle me gusta y comenten. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos acá en la colonia Occidental. Ahí van los amigos en sus vehículos. Y estamos en esta, bueno, mediodía tarde nos encontramos acá con mi buen amigo Alexis Montoya, el popular Buki. Estamos a la mitad del día, ¿verdad? A la mitad del día. ¿Y qué vamos a hacer a la mitad del día ahorita? Pues mira, de que yo creo que vamos a probar una rica cuajada que por acá me han dicho de que sale tempranera. Una cuajada tempranera, vamos a ver si es cierto. Hey, vamos a ir a ver si es cierto que esa cuajada tempranera también sale de la vaca o de la ternera. No tiene que salir de la vaca porque la ternera, vos sabes, todavía no produce. Ah, entonces que es cierto, tiene que salir de la vaca porque la ternera entonces se la toma. Sí. Hermano, mira, está muy bonita la colonia occidental, así es que recuerdo, ¿verdad?, para los amigos que han salido de acá, de este espacio, colonia occidental, hacia aquel rincón, hermano, es la escuela Coyocutena. Por ahí hace algunos días se incendió una casita y por acá, pues en dirección hacia la carretera principal, hacia el destacamento. Y en este punto, mire usted, los conocedores van a saber muy bien dónde estamos ubicados en esta tarde. Mediodía tarde, de hoy día martes, ¿va? Oye, no te cases, no te embarques. Ey, ¿por qué será? No sé. Ey, ¿por qué será que dicen día martes no te cases ni te embarques? ¿Por qué será? ¿Será me que... imagino yo de que a alguien algo en este día le pasó un poquito medio chascarrillo. Alguna problemita hembra, ¿verdad? Y entonces dijo, no me vuelvo a embarcar los días martes. Sí, yo creo que sí. Sí, hombre. Entonces, bueno, ¿qué te parece si nos encaminamos entonces acá hacia el punto donde vamos, el primer punto estratégico de este mediodía tarde? Y es acá en este negocio, donde allí es una descremadora. Y por lo tanto, pues vamos a consultar si hay cuajadita. Buki, acércate entonces y hacer la consulta de rigor. ¿Hay cuajada? La pregunta del día, la pregunta del millón. ¿Habrá cuajada? Vamos a ver si habrá, vamos a ver en el negocio de rigores, de rigor, sí. A ver si hay cuajada. Perfecto, acércate Buki y pregunta ahí a ver si tenemos cuajadita. Vamos a ver, sí. Buenas. Ok. La consulta ahí, si hay cuajada. Vamos a ver cómo está la cosa. Vamos a pedir una librita de cuajada para degustarla con tortilla calientita recién salida del comal. Esa es la misión de este momento. Hola, ¿cómo está? Yo bien. Nada más quería saber si tiene cuajada. No, hasta las 2 de la tarde. ¿Quesillo? A las 2 también. A las 2 de la tarde, Buki. Ambas. ¿Cómo se llama lo otro? Y nos vamos a esperar entonces, po. Ahorita solo hay queso duro y frijolero. Queso duro y frijolero. Sí. ¿Hay crema? Sí. Hay crema. Entonces vamos a pedir una librita de mantequilla. De mantequilla. Sí. Porque no vamos a, ahorita va, vamos con eso, vamos a empezar. Sí, ahorita vamos a empezar con la mantequilla crema para ver si... ¿verdad? A ver si hacemos algo, un movimiento estratégico, lengual y quijadal, un movimiento vocal. Ajá. Está bien. Y bueno, como la gente dice, voy a mover las quijadas, tío. Sí. Entonces, y yo digo, voy a mover la lengua, tío. Ajá. ¿Querés una lengua? Mueva la mano y la mete en la bolsa, entonces. Mueva la mano y la mete en la bolsa, le digo a la amiga, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, me parece algo ahí, ¿verdad? Que, no, es que la amiga no anda con cosas. Bueno, entonces voy a mover la mano y la voy a meter en la bolsa. Vaya. Aquí la metí en la bolsa. Excelente. Bueno, resulta de que junto a la crema que hemos solicitado, la amiga nos ha entregado por acá unos postres deliciosos y que son unos... Y mire, no, hombre, si aquí nada de ganancia para la amiga. También refresco, cortesía de la amiga acá, ¿verdad? Descremadora Ronnie. Buki, pero vos ya estabas ahí comiéndote el postre. El postre se come posterior a las comidas.
Es que lo que sucede es que miro esta bananita tan bonita, ya le había quitado la mitad de la camisa. Ya la mitad de la camisa le había quitado la pobre bananita. Entonces iba buscando ya la boquita. Sí, 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 sí. Sí, hombre. Bueno, pero decirle, aguantate tantito. Aguantate tantito, bananita, que ahorita no te como. Gracias, amiga. Gracias, amiga, gracias. Ok, aquí ya hemos salido de la compra de la crema. Es una crema rica, especial. Pero más tarde, a las 12, a las 2, venimos por la cuajada. Sí, 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 a las 2 de la tarde. Sí, es porque que la misión es probar esa cuajada, ¿va? Es que, vieras que nosotros... Bueno, yo tengo una sensación de querer comer cuajada. De pulpería, rigor. Es la pulpería Ronnie. O sea, sí, Ronnie, pulpería Ronnie. Yo, sí, o sea, la pregunta de rigor era la cuestión, ¿habrá cuajada? Y la verdad es que, pues la verdad es que no hubo cuajada. No, no hubo cuajada. Entonces vamos a tener que esperarlos hasta las 2 de la tarde. 2 de la tarde, pero nosotros no somos malos para esperar. No, 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 porque de todas maneras, mientras andan siguiendo la vaca para ordeñarla, nosotros vamos a empezar a comer. Bueno, entonces vamos a caminar por acá porque venimos a buscar esas tortillitas calientitas, sabrosas, únicas, ¿ah? Del Comal, Buki. Del Comal se van a venir estas tortillas, mira. Desde el Comal. Desde el Comal, sí. ¿Ya conocías a las amigas? No. Acércate, no. Acércate, saludalas. Hola, amigas, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Ah, no, hombre, aquí mirando cómo echan esas tortillitas. Y esas tortillitas son bien ricas, fíjate. Se mira que son de maíz. Sí, puro maíz. Sí. ¿Y ya días hacen este trabajo ustedes, Moy? Ya días. Ah, ok. Ok, entonces está bien. Vamos a comer buenas tortillas porque ya días las están haciendo. Y con cremita, Buki, con cremita. Fíjate de que también la crema es parte de la especialidad de esta descremadora. Sí, la crema. Tienen mantequilla normal, pero lo que conseguimos fue crema. Ah, sí, sí, lo que conseguimos fue crema porque los fallaron con la cuajada. Pero a las dos no nos desquitamos. Ya a las 2 ya está abierto acá nuevamente, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces a las 2 vamos a regresar. Sí. Vamos a regresar a comer más. Bueno, entonces ya está, mira, por allá está el fogón. Por allá está el fogón. Allá están en el cocimiento de las tortillas, que son las que vamos a disfrutar en breves momentos acá con rica crema. Exacto, con rica crema. Sí, con rica crema y ricas tortillas. Sí, así es la cosa. Bueno, entonces vamos a disfrutar. Entonces ya pues está por ahí los platillos y vamos a entrarle duro a esa mantequillita rica. La mantequillita, la crema. Métale los dientes, Buki. Híjole, si eso para... está fresca, vos. Sí, hombre. Ay, ay, ay. Ponerle al otro, Buki. Sí, hombre, está fresca. No lo hubiéramos podido comer así, fíjate. No, hombre, se los va. Se nos va. Sí. Se los va. Sí. Pero es pura crema. Ya, párale la llave, Buki. Parece sopa, eso, fíjate, sí, Buki. ¿Ah? Qué rica. ¿Verdad que está rica? No, sí, que es crema. ¿Sí? 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 Y ahora para el señor. Bueno. Ahí está la cosa. Bueno, vamos a degustar entonces, Buki, entrale, quiero verte degustando ahí. Ahí ponerle al amigo para que coma ahí con tortillita también. Es un granerita, es un grande. Sí, sí. El tigre. Correcto. Es que el amigo por acá se nos ha sumado, entonces vamos a compartir con él también. Sí. Tortillita con mantequilla se come rico en toda hora, ¿cierto? Ahí está, va a degustar tortillita con mantequilla. Cuidado, chorrea, porque está la mantequilla está ralita. Sí. Sí. Ahí está, está sabroso. Vamos a ver al Buki cómo le hace. Buki, a ver cómo le hace. Aventate, Buki, aventate con las tuyas. A ver, quiero verte. Sí, quiero verte cómo degustás ahí esa. Ey, tomen refresco, amiguita. Tomen refresco. Casi. Tomen refresco. Casi se me caen las tortillas, Rinner. Sí. Casi, pero vale que no se me cae. Cuidado, Buki. Sí. Yo creo que vos estás nerviosa por las muchachas. Yo no sé, será que... Mira que hasta el pelo me tiembla. Es que nunca había visto tantas muchachas juntas. Tantas muchachas juntas y, sí. Y todas iguales. ¿Y todas saben hacer tortillas? Sí, eso es lo que más me asusta. Ajá. Sí. Decís vos, me van a engordar demasiado si me acerco mucho por acá. Qué rico esto. No, eso está sano, eso, hermano. Sí.
Bueno, esta es la, la degustación de este día, la crema con tortilla recién hecha. Mire usted, ahí están las amigas trabajando. Y esto, pues entonces, sabroso con un traguito de refresco. Buki, ¿cómo está eso? Está pero de lujo, comiendo con mantequilla y con fresco a la vez. Sí. Y esto se disfruta aquí en Colonia Occidental. Colonia Occidental, mire, en este tramo acá. Este tramo acá, cerquita del destacamento. Ahí pues solo hay que desviarse un poquito. Y aquí estamos en el punto de las tortillas de las hermanas Martínez, la descremadora, y en esta dirección. Así es de que cuando usted venga por acá, recuerde llegar a este punto donde puede degustar sabroso de lo rico de nuestra tierra. ¡Eso es! Ahí está el compadre, ahí está el compadre. Mire, está el compadre echándose la tortillita. ¿Cómo está la tortillita? Espinal Torres, aquí en el país, aquí en Colonia, es el mero toro. Vaya, ahí está el mero toro, correcto. Disfrutando rico, papá. Ahí está el buque. Mira. Rico. Estas son las bondades de nuestra tierra. Tortilla hecha de maíz, crema recién sacada y disfrutándola acá con la libertad de que gozamos todos los hondureños. Aquí está, miren, rico, sabroso. ¡Que vivan los pueblos libres de la tierra! ¡Que viva! Ah, yo me arrepentí porque nadie me contestó. Nadie me hizo coro. Hemos disfrutado de esa rica tortillita con crema y ahora pues nos toca rico banano, ¿eh? Ya estás degustando el tuyo, hermano, dale, dale. Yo ya lo tengo. Dale para adentro. Yo ya lo tengo. Y mire, se come así, atravesado. Sí, el banano se come así. Atravesado, se come atravesado. Esto es entonces sabores de nuestra tierra, papá. Hoy disfrutando por acá la tortilla con crema. Y más al rato nos toca degustar la tortilla con cuajada, que es lo que veníamos este día. Pero el postre, mire, sabroso ahí. El postre, un rico banano. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias por mirar Tocó a Colón 504. Suscríbanse, denle me gusta y comenten.